Los archivos para mí como docente e investigadora significan múltiples cosas, pues me permite nutrirme de la documentación que utilizo en mis clases y acercarle al alumnado toda esa historia que si no fuera de otra manera sería prácticamente irrecuperable. Y como investigadora, los archivos significan prácticamente mi segundo hogar, mi segunda casa, pues es ahí donde ejerzo una de mis mayores pasiones, que es la investigación. Entonces, como institución, como lugar de salvaguarda de la documentación, del patrimonio documental tan importantísimo para nuestra sociedad, los archivos para mí han significado un cambio en mi vida desde que lo descubrí allá cuando estudiaba la licenciatura de historia hasta hoy en día que soy docente e investigadora. Así que significan amor, significan sabiduría, significan hogar, significan muchas cosas para mí que hoy en día todavía tengo que descubrir muchísimas cosas a través de ellos. Por lo tanto, los archivos son y serán siempre mi segunda casa.